Un sismo de magnitud 5.9 se registró este jueves a las 8:31 horas en la Ciudad de México y en diversas zonas de Oaxaca. Esto lo reportó el Servicio Sismológico Nacional y Protección Civil. El miedo en los ojos de muchos ciudadanos se hacía notar. Recordar cuánto sufrieron hace 10 meses, donde aún hay personas que todavía no cuentan con un techo donde pasar las noches, porque no han podido recuperar sus casas. El epicentro del día de hoy fue a 13 kilómetros de Huajuapan, de León, Oaxaca, indicó el Servicio Sismológico Nacional. El coordinador de Protección Civil Nacional, Luis Felipe Puente, reportó en Twitter que no se reportaban daños en Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero, Jalisco y la Ciudad de México. Llamó a no difundir rumores. El sistema de transporte colectivo Metro reportó que tras la revisión, las estaciones y la marcha de los trenes opera con normalidad. En Oaxaca, el sismo fue percibido en las localidades de Puerto Escondido, Putla, Juxtlahuaca y Tecomaxtlahuaca, dijo Protección Civil Estatal. En Morelos, fueron desalojados varios hospitales y dependencias gubernamentales, y en diversos municipios se sintió el movimiento. Hasta el momento, no se han registrado víctimas ni daños.